Radio, donde pueden descargar la aplicación y nos pueden oír este y todos los lunes de 9 a 11 de la noche. Hopefully at the 9 part, porque ¿sabes? A veces tenemos un par de complicaciones aquí. Pero seguimos aquí y seguimos con lo siguiente. Brian Myers le dejó unos emojis a Cardi B. Pero la pregunta que yo tengo a ustedes es, ¿qué significan los emojis que dejó Brian Myers debajo de la foto de Cardi B? Porque hay muchas interpretaciones de lo que a veces puede ser. ¿Tú supiste lo que significa? ¿Tú supiste? Exactamente. Lo que significa es, mami, no me hablé. Vamos a hacer las 6-9. Flow emojis. Yo soy tu diablo, mami, te quiero entretener. There you go, that's one. There's a lot of interpretations. Yo soy tu diablo y te quiero entretener. Uy. Y obsesionado. Yo soy tu guachimán y si te veo te voy a explotar. Pero que lo que yo digo es, lo único que hay son un par de diablitos. Son un par de diablitos. ¿Cómo de tanto par de diablitos te sacan esta conclusión? Have you seen the movies emojis? No. Have you, like, there, come on. Come on. Oye, ok, llégale. ¿Qué significa come on? Espérate. Come on y guachimán, que hace lo mismo. Oye, emoji language. La lengüita y el agua, ¿qué significa eso? Que tengo sed. Boom. Dámele con el micrófono. Te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿cuál es otro emoji test? Uno ha mandado su diablito a las 3 de la mañana cuando tú quieras algo. La berenjena. La berenjena, ese es un vegetal. ¿Seguro? No, ahora es estúpido. ¿Seguro? Porque yo pensaba... Negro no sabe ahora. Yo pensaba que la berenjena era una fruta. Well, it had seeds. Está confundido ahora, ¿verdad que sí? Yeah, actually, right now, it had seeds, so if it had seeds, that means that it's a fruit. Is a fish wet? Huh? A fruit. Is a fish wet? Actually, do you really want... Before we go into the conversation, is the fish wet? Vamos a seguir aquí con los emojis, right? So... ¿Cómo uno saca estas conclusiones? ¿Qué lenguaje le hemos puesto nosotros a estos emojis? Porque no es que esto... Porque, sinceramente, you put the double, él sale, pero salen dos doubles. Uno nunca sabe cuál de los dos es. You know what I mean? It's not like I'm gonna put, yo, baby, I'm gonna fuck you, and then el diablito va a salir. Like, ¿tú me estás entendiendo? Él puso el morado. Unless you got your phone automated or something. Él puso el morado. Eso es el morado. The one smiling, which is, you know what it means. No, pero que lo que sucede... Pero mira, her caption was, mama duties. Él puede ser de que... He was looking at that. Pero que... Puso visiting Papa Bear. She posted in a caption, visiting Papa Bear. Yo vi una caption diferente. Anyways, doesn't really matter. Even if it was, it could just be like, oh, that's what's up, te voy a ver lo que tú estás haciendo. Yeah. ¿Tú me entiendes? Pero al mismo tiempo puede ser lo que ustedes están diciendo. Vamos a hacer... Porque lo que sucede es lo siguiente. Yo creo... Las opciones son que él quiere... No, lo que sucedió fue, yo creo que la respuesta de Offset, eso que nos pone toditos a pensar, oh no, te estoy vaqueando. Brian Myers quería meterle un pedazo. No, uno no, dos, tres y cuatro. Dos, tres y cuatro. Once again, ahora vamos a entrar, is the first one. Vamos a entrar si es the first one. Jay, si yo te he hecho un vaso de agua, ¿estás seco o estás mojado? Mojado. Estás mojado. Jay, si tú no tienes agua o líquido en tu piel, ¿estás seco o estás mojado? Seco. Sí. Ahora, si un pez... You gotta make sure how you say this. Yes. Because how you say it is what's gonna give them the answer. Si un pez está adentro del agua, ¿está seco o está mojado? Mojado. Y si un pez está afuera del agua, ¿está seco o está mojado? Dependiendo de cuánto tiempo tenga afuera. Dependiendo de cuánto tiempo tenga afuera. Vamos a decir que te... No, nunca ha entrado el agua. Un pez que nunca entró el agua y lo tenemos en el aire. No, ¿está seco o está mojado? It's true. ¿Está seco? ¿Estás seguro? Pero yo que sí. Well, this is your answer. Your natural state, your neutral state, whatever it is you're dry, right? Mm-hmm. A fish's neutral state, or is wet. So to us. Well, to anybody, because it's water. No. So its natural state is being in water, which is wet. What to us? I don't know, that's how... Esto es lo que sucede, mire, y le voy a explicar a ustedes porque me quillo cuando vi el video, ¿no? ¿Verdad? Lo que sucede es lo siguiente. La hábitat natural de nosotras... Nosotros. Nosotros. Se considera... Nosotras tú. Nosotras es una marca de toalla sanitaria. Seca, estamos secos, ¿correcto? Estamos todos secos. Si entramos en el agua, que no es un hábitat natural de nosotros, estamos mojados. Pero al cambio, el pez, en su naturalidad, se encuentra debajo del agua todo el tiempo, lo cual indica
que lo que nosotros consideramos mojado para ellos es seco, porque ellos siempre están en su naturalidad. Cuando nosotros estamos en naturalidad, ¿qué estamos? Seco o mojado. Negro, yo dije lo mismo. Tú dijiste una cosa muy diferente. So, entonces el pez cuando está adentro del agua está en su naturalidad. So, está seco cuando está en el agua. Cuando sale del agua se está mojando. Ok, pregunta. ¿Por qué el pato no se moja cuando se mete al agua? Porque tiene una vaina en the feathers que they repels the water. Aceite, eso es aceite, aceite del sudor. No. Flow. Por si acaso, por. Wow. Por... Aprendí algo. Oye, yo me iro a. ¿Cómo que se llama? Discovery Channel. Discovery Channel y la vaina. Discovery Channel con negro. Discovery Channel con el negro.